Antonio Muñoz de Graín, El paisaje de los sueños, conmemora en el Museo de Bellas Artes de Valencia, entre julio y octubre de 2024, el centenario del fallecimiento de Antonio Muñoz de Graín, uno de los pintores valencianos más relevantes del período de entre siglos. Antonio Muñoz de Graín nació en la Valencia de 1840 y, pese a que cursó algunas asignaturas en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, se consideró siempre un pintor autodidacta y, como mucho, heredero del miniaturista y pintor Rafael Montesinos. Muñoz de Graín, desde muy joven, intentó conseguir el reconocimiento y el éxito en los certámenes nacionales que se convocaban desde mediados de siglo en España. Su primer contacto con Roma, su segundo viaje a partir de la pensión obtenida en 1881, irían esponjando su manera de acercarse a la realidad, haciendo que el pintor tendiera cada vez más hacia el simbolismo. En la vida de Antonio Muñoz de Graín resultó fundamental la llamada en 1870 por parte de su amigo Bernardo Ferrándiz a la ciudad de Málaga. Málaga se convirtió en su ciudad de adopción, al igual que Valencia había sido la de su nacimiento. Basándose en la evolución desde los presupuestos realistas hacia paisajes simbólicos cada vez más sugestivos y cargados de un furor cromático solo explicable gracias a la disposición que había a finales del siglo XIX de todo un abanico de pigmentos químicos que hasta ese momento no habían podido ser empleados por los pintores. El éxito le llega de manera tardía. Antonio Muñoz de Graín llegó a ser director de la Academia de San Fernando entre 1901 y 1912. Al final de su trayectoria, volvió a la ciudad de Málaga para fallecer en esa ciudad que tantos éxitos le había proporcionado y donde tantos amigos y familia había construido. Generalmente se suele datar hacia 1890 el momento en el que la pintura de Muñoz de Graín genera un cambio sustancial frente a todo lo aprendido anteriormente. Esa formación en el ámbito academicista son abandonados por la génesis de una nueva manera de aproximarse y acercarse al paisaje. Un paisaje donde la creatividad y la fantasía del pintor se ponen al servicio de la literatura épica, de las composiciones operísticas, donde especialmente la influencia y la pasión por la ópera wagneriana van a tener un foco principal en la pintura de Muñoz de Graín. Muñoz de Graín va a trabajar la pintura de paisaje de una manera muy concreta. Va a tomar para sí un recurso habitual en la pintura de los anteriores pintores románticos, que consiste en generar pinturas de lo sublime, pinturas donde el paisaje adquiere una dimensión grandilocuente, como es Ecos de Roncesvalles, donde baja la mirada del espectador a pies prácticamente del lienzo y generar así una mirada sotto in su hacia arriba que proyecta y dimensiona de manera magnífica los paisajes que él representa. Pero además, los paisajes dejan de ser ese lugar naturalista donde observar sin más la naturaleza para convertirse en un elemento semiótico, en un semióforo de traslación de elementos de carácter simbólico. Ecos de Roncesvalles no es una narración, no estamos ante el momento en el que se representa la batalla, lo que se representa precisamente son los ecos, el momento en el que, tras la retirada de las tropas de Carlomagno, narrada en la Chanson de Roland, esa gran literatura épica, lo que vemos son precisamente los ecos, los restos, ese silencio abrumador que queda tras la muerte.
1913, Antonio Muñoz de Graín llega a la culminación de su paisaje simbolista. Pinta, inspirándose en un poema de José de Espronceda llamado Hojas de árbol caídas, una sinfonía de verdes, malvas y morados en los que la narración queda suspendida y todo el cromatismo, la composición, está destinado a despertar la emotividad y transponer en imágenes aquello que Espronceda había escrito. Al igual que existe en la literatura un género concreto que se llama éfrasis y que corresponde a la construcción de imágenes mediante la sucesión de palabras, Antonio Muñoz de Graín realiza el proceso inverso. Toma un poema, el más abstracto de los géneros pictóricos, y lo transforma en pintura, lo transforma en imagen, transmitiendo con sus colores la misma potencia en emociones y evocación que transmiten los versos de Espronceda. Hojas de árbol caídas, juguetes del viento son. Las ilusiones perdidas hay, son hojas desprendidas del árbol del corazón. El corazón sin amor, triste páramo cubierto con la lava del dolor. Oscuro inmenso desierto donde no nace una flor. A lo largo de su vida, Muñoz de Graín fue un viajero incansable. Recorrió Italia, especialmente se dejó deslumbrar por la laguna de Venecia, recorrió el norte de África, las tierras de Grecia y del Próximo Oriente. Sus paisajes son paisajes reconocibles para todos nosotros, pero sin embargo otorga de manera clara una escenografía dramática a todas sus escenas, cargadas en muchas ocasiones de épica, pero también de espiritualidad, de religiosidad o simplemente de fábulas llenas de leyendas que nos recuerdan la mitología de la antigüedad, esa mitología ancestral sobre la que se construyó la cultura del Mediterráneo. Pero en esas andaduras, Muñoz de Graín no estuvo solo, estuvo acompañado de quien fue su mujer, su compañera de vida, su discípula, pero también su compañera artística, Flora López Castrillo. En la exposición del Museo de Bellas Artes de Valencia se muestra una de las pocas obras firmadas por Flora. Esta imagen de Marina, también llamada Galatea, donde se representa claramente esa escenografía mítica en el que el Mediterráneo se convierte en ese mar cultural de nuestro pasado. Con el paso de los años, Antonio Muñoz de Graín va abandonando de manera progresiva las formas que lo vinculan al realismo y también a la pintura de historia. Este paso del realismo hacia el simbolismo que va a caracterizar su obra de madurez puede seguirse de manera muy clara en aquellas pinturas que se basan en lo que podemos llamar fantasías literarias. El ejemplo más evidente es la serie que Antonio Muñoz de Graín prepara entre 1912 y 1920 para la Biblioteca Nacional sobre la historia del Quijote. Aquí, en diferentes escenas como la Dulcinea Real, el propio Cervantes escribiendo o el señor velando mientras el criado duerme, muestra esa particular aproximación de Muñoz de Graín a la narrativa de la literatura, que es, curiosamente, no narrativa. Muñoz de Graín se interesa por esos momentos estáticos de sentimientos, de emociones, que no se encuentran en la narración de Cervantes y que él extrae y de alguna manera imagina en su mente. La progresión hacia una pintura cada vez más simbólica se encuentra también en obras inspiradas en la mitología clásica. Así ocurre con El magnífico Lampecia y Febe,
donde Muñoz de Graín imagina un lugar en el que las dos hermanas hijas del sol, de Helios, se están transformando en álamo, mientras el amigo de Faetón, que ha muerto de manera dramática, se ha transformado en cisne. Una fábula escrita en la tradición homérica es transformada por Antonio Muñoz de Graín en un romántico paisaje en el que la narración queda suspendida para transmitir ese sentimiento de melancolía solamente a través de la forma y de las manchas de color. Dentro de la pintura del simbolismo finisecular, en el que hemos de encuadrar la figura de Muñoz de Graín, destaca especialmente el pintor por una serie de características que lo hacen especialmente original. Dentro de esas características vamos a encontrar un uso del color, en algunas ocasiones casi antinaturalista, como es la utilización de esos malvas, de esos azules, pero también dentro de esa mirada hacia la fantasía, hacia lo onírico, hemos de situar quizás los aspectos más originales de su obra, como son los paisajes de nocturnidad. Se va a preocupar por experimentar, por innovar, por trabajar sobre lo lumínico. Lo lumínico, la expresión de la luz, que va a adquirir forma a través de estas proyecciones de luz plateada lunar o bien a través del fuego que en las noches ilumina bien la playa de la Caleta de Málaga con una escena onírica pero basada en el costumbrismo, bien la laguna de Venecia. Una luz que se va a trabajar de una manera muy especial, con unas texturas que prácticamente se esculpen del lienzo hacia el espectador, que adquieren dimensión matérica y que será quizás uno de los elementos más interesantes de esta constante experimentación que a lo largo de su prolongada vida realizó Muñoz de Graín. Antonio Muñoz de Graín, tras retirarse en 1912 de la dirección de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuando a raíz de la Sala Cervantes que había sido creada en la Biblioteca Nacional por su director Menéndez Pelayo, Antonio Muñoz de Graín decide preparar la completa serie del Quijote con 20 lienzos para ornar esta sala de investigadores que todavía hoy recibe a aquellos que se acercan a consultar libros antiguos y manuscritos. Tan solo un año después, en 1913, realiza, sin embargo, las dos grandes donaciones de su carrera. Una, muy relevante, a la ciudad de Málaga, que será el acicate para la fundación ese mismo año de su Museo de Bellas Artes, hoy Museo de Málaga. No obstante, la más numerosa es aquella que tiene como destinatario el Museo de Bellas Artes de Valencia. 59 lienzos, más una gran cantidad de objetos personales y de su taller, que constituyen la mayor colección de obras de Antonio Muñoz de Graín en una institución. Gracias a estos legados, Muñoz de Graín aseguró que su memoria se mantendría, más allá de su fallecimiento, en el patrimonio cultural español a través de sus principales instituciones.